Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. ¡Sabor! La cocina de Kesman es sabor, la cocina de Kesman es pasión. La cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman. Con ustedes, Martín Kesman. Pero qué alegría, qué gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos al sábado a mediodía, un clásico ya. La cocina de Kesman y hoy con una invitada de lujo. La verdad que es un honor para mí recibir a Beatriz Argimón, comunicadora, con pasado político también, con pasado y con presente solidario. Muchos temas para hablar con ella y la vamos a recibir con un plato que realmente es una delicia, el ceviche. Plato típico de Perú, por más que en Ecuador también se adjudican con la creación de este plato. La diferencia es que en Perú se hace con lima o limón y en Ecuador se hace con jugo de naranja. A mí me gusta más el peruano, verdaderamente. Vamos a contarles que el ceviche... Ya tengo acá puesto, por ejemplo, un salmón y unos camarones. Van a ser de salmón, camarones y acá con unas verduras exquisitas. Voy a comenzar primero con el pescado, ¿eh? Acá tengo entonces el salmón. Voy a agarrar un buen cuchillo, ideal, un cuchillo en punta, afilado, en donde verdaderamente tenemos que sacarle todo lo que es la piel. La piel, cuando lo haces sellado, lo podés dejar... porque genera un gusto crocante y aparte te esquivas la posibilidad de usar aceite en la cocción porque va sacando bastante su materia grasa y te va humectando el pescado, ¿viste? Así, el pescado no hay que serrucharlo como si fuese un churrasco o un choricito, sino que le vas pasando la hoja contra la piel para no desperdiciar. Se trata de un pescado muy rico. Acá en Uruguay no es barato el salmón. Por eso hay que cuidar los morlacos, ¿no? Acá tenemos la piel del salmón, la cual vamos retirando suavemente. Mirá cómo viene eso. Y los cuchillos de cuisinar no fallan, siempre con un filo espectacular. Cuchillo afilado, nos evitamos lastimarnos y cortarnos. ¿Cómo hacemos el pescado? Lo vamos a cortar primero al medio. Y allí vamos a hacer una especie de bastoncitos. Venimos acá. Vamos a apoyar esto mientras tanto acá, así podemos ver mejor. Y vamos a hacer unos cuadraditos del salmón. Bien chiquitos, porque el ceviche lo que tiene que tener bueno es que sea o comido por, mediante la cuchara o por el tenedor. Tiene que ser algo fácil, algo... que verdaderamente podamos combinar los sabores de la cebolla colorada, del morrón rojo, del morrón verde, también del morrón amarillo que en esta oportunidad le vamos a poner. El ceviche de origen no lleva palta. A mí, como me gusta tanto la palta, le voy a poner. Y vamos a disfrutar de un plato súper fresco, típico para verano, por más que estamos en otoño. Algunos días con buenas temperaturas hemos tenido para... hacer este plato en la casa, que aparte, aquellos que se cuidan pueden comerlo porque no es un plato de unas calorías inmensas. Acá tengo entonces el salmón cortadito. Hoy le hacemos descansar a nuestra gran amiga la cocina, el Anafe, en Yuta, que tiene 5 hornallas y que nos facilita absolutamente todo a la hora de cocinar. Nosotros siempre le pedimos a los jugadores que en la cancha dejen todo. Hacé lo mismo vos también en la cocina. Elegí en Yuta, con en Yuta todo es mucho más fácil. Y acá te quiero pedir que me prestes atención. Estos son camarones. Y en el medio siempre, acá voy a abrir uno. Hacer un primer plano acá, pero... mirá. Acá siempre viene una vena. Simplemente se la retiramos con... la punta del cuchillo, es bien sencillo. Los otros están completamente limpios. Mirá. Esto es el intestino
del camarón. Si se lo dejás, va a quedar un sabor bastante más amargo y no es la idea. La idea es disfrutar de este plato que es realmente un manjar. Acá tenemos entonces, los vamos a cortar en cuartos. Este es otro producto delicioso que nos entrega el mar y que los podemos comprar pelados o, lo contrario, pelarlos. ¿Te gusta la cocina? Como siempre, arte velando, perfección en madera. Un gran abrazo para Pedro por el montaje de esta hermosa cocina de Kessmann y también a Ana, la arquitecta Campbell. Le digo Ana la arquitecta Campbell porque para mí es la arquitecta. Es la arquitecta, no una arquitecta, la arquitecta. Acá tengo entonces ya nuestros camarones. Vamos a cortar un poquitito más ligero. Así podemos aprovechar mucho más la charla con Beatriz Argimón, que me dijeron que está por caer. Salió de la casa más o menos a las 11:30 de la mañana. Ya estamos pasadas las 12. Me dijo también que le había dejado a la familia el almuerzo pronto porque ella se venía a almorzar a la cocina de Kessmann. ¿Y qué preparó? Fideos Adria. La energía que tu cuerpo necesita los 365 días del año, la misma calidad, Fideos Adria, como te contaba. La energía que tu cuerpo necesita, te vas a hacer deporte, te comes un buen plato de Fideos Adria y repones al toque todas las energías que gastás haciendo tu actividad física favorita. Y si digo pasta, una cosa llama a la otra. Queso rallado artesano. Es queso, queso. Acá lo tenés rallado en hebras, acá lo tenés rallado fino. Y atente al piato. Mirá lo que es esto. Mirá, yo voy a ir a un bar, saco acá el bolsillo. Mirá, me traje mi propio queso rallado. Ensayé de 8 gramos. Es una presentación súper especial, práctico para restaurantes y bares. Hacé tu pedido al 2613-6917. Queso rallado artesano. Un gran abrazo para mi gran amigo Juan Manuel Gerec. Y si a propósito, te recomiendo que si tenés alguna consulta para continuar con tus platos exquisitos, te apoyes en la gente de Artesano. Mira, desde este bot de queso artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escribinos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá, te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook, las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook, Queso Rallado Artesano. Espectaculares los consejos, como siempre, de nuestros amigos de Queso Rallado Artesano. Y mirá que me cuida la espalda acá, ¿eh? Cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa, porque la frescura, el sabor y la calidad de los productos que utilizás en tu cocina son el amor que le das a tu familia y por eso yo elijo Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye Regional Sur, que a propósito tiene este aceite de oliva, que es un manjar propio mismo de Cosecha Dorada. Tengo también estos atunes, que la verdad yo ya como directamente de la lata, ¿viste? Golden Fish, son espectaculares al agua, al aceite, calidad, de verdad. Un abrazo grande para todos los amigos de Cosecha Dorada. ¿Y ya probaron esto? Adorita, Adorita es la margarina, ¿eh? Adorita te la recomiendo, probala. Adorita va con todo y tiene un sabor inigualable. Combinala con lo que más te gusta en la cocina, en el desayuno. Margarina Adorita, muy superior en calidad y en sabor. Un abrazo para toda la gente de Nutrifood, especialmente a mi amigo Ernesto Alonso. Ya tengo por acá picadito entonces todo lo que tiene que ver con los productos del mar. Vamos a cambiar el cuchillo. Acá dejamos el cuchillo del pescado y me vengo con otro de los Cuisinart. Este no, el otro. Este otro cuchillo de Cuisinart, mirá lo que es. Es un espectáculo. Gol al ángulo. Tengo por acá un morroncito rojo, el cual le voy a sacar la parte del medio, ¿no? Esta parte blanca. Lo voy a cortar en tiritas. Ah, y ahora lo vamos a agarrar así y lo vamos a cortar en cuadraditos. Espectacular. Es un ceviche el cual no va a tener picor porque no le queremos tampoco a Beatriz llenarle de pimienta, pero le vamos a dar un toque, ¿eh? Un toquecito de pimienta siempre viene bien. Le vamos a poner también un poquitito de morrón amarillo. Este de los tres morrones, el amarillo, es el más dulzón. Vos tenés el clásico, que es en realidad para todos el morrón verde. El que
más se utiliza es el morrón rojo. Y el más dulce, el último en haberlo incorporado en nuestras gastronomías, los uruguayos sobre todo, es el morrón amarillo, conocido también como pimiento. Ustedes van a Argentina y le dicen morrón, pero se van un poquitito más lejos, se van para Paraguay, por ejemplo, y le pedís morrón, te queda mirando como diciendo, ¿qué me estás pidiendo? No, pedile pimiento ahí. Colombia, Ecuador, toda esa zona, pimiento. Acá tengo una cebolla colorada, le voy a cortar la parte de la extremidad, la que une todas las plumas, ¿no? Y la vamos a cortar precisamente en plumas. Bien finitas. Espectacular. Mirá cómo está nuestra cebolla. Me dicen que ya está estacionando el auto Beatriz Argimón. En cualquier momento me suena el timbre. Le voy a agregar acá una palta. La paltita siempre viene bien. Le vamos a sacar la semilla. Espectacular. Y como ya está madura, la hacemos simplemente con la cuchara, unas marcas, y se corta fácilmente. Palta, también conocida como aguacate, en las mismas zonas que le decía del tema del morrón, sobre todo en Venezuela, en Perú. El ceviche de origen no lleva palta, pero nosotros acá en la cocina de Quesmas le damos un toque al estilo personal. Tengo los limones por acá. Voy a ponerle dos limones. Espectacular. Me suena el timbre, ¿eh? Vino Beatriz. Atención, señoras y señores, amigos de la cocina de Quesmas. Fuerte el aplauso para recibir a mi gran amiga Beatriz Argimón. ¡Qué elegancia! Bienvenida, Beatriz. Te estoy esperando con un ceviche espectacular. ¿Con limón o con naranja lo hiciste? Con limón, al estilo peruano. Me gusta mucho más. ¿Sí? Mucho más. Qué bueno, mira, acá tenemos. ¿Conoces el truco para no ponerle las semillas del limón? No. Ponemos la manito así, contra los dedos, y hacemos así. Que el limón caiga entre medio de los dedos. Mirá. No, la verdad que no tiene. Y acá te quedan las semillas, ¿viste? La verdad que esta faceta tuya de cocina. No la conocías. La descubrí viendo el programa. Está bueno, ¿no? Pero escuchame, espectacular. ¿Qué lo haces? ¿Como terapia? Como terapia, como hobby, como desenchufe. Ay, parece que soy yo la que lo entrevisto. No, pero es verdad. ¿Vos cocinás? Cocino, pero tengo que tener tiempo, si no, no. ¿No? ¿Dulce o salado? No, me gusta la cocina. Me gusta. Lo dulce lo hago como hobby, cuando tengo. Pero me gusta. Soy de las que le gusta invitar a gente y cocinar yo. Me gustan mesas grandes, me encanta. Beatriz, vos sos casada y con hijos. ¿Cuál es el plato que más te piden en tu casa? Ah, las milanesas. Milanesas, las papas fritas, el gramajo. ¡Opa! El gramajo. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Que es lo que, ya que venía para acá, digo, lo voy a preguntar a Martín. Yo todos los 24 de junio organizo la fogata de San Juan en mi casa. Bien. El chocolate de San Juan. Gol al ángulo. Entonces, quería preguntarte, sin ser los bizcochitos de anís clásicos, ¿vos con qué te parece que puedo invitar este año? Para no hacer siempre con los bizcochos de anís. A mí me encantan las palmeritas. Las palmeritas. Que es las masitas tradicionales, sí. ¿No? Es muy fácil de hacer. Porque, por ejemplo, compras una de las masas, si no la querés elaborar de cero, compras una de las masas tradicionales de esas que vienen dulces, como las masas para las tartas. Y la vas enrollando de un lado y del otro hasta formar como una especie de corazón. Sí. Y ahí las cortas, pones en una asadera tipo esta, ¿no? Así. Las voy poniendo así. Todo manteca en la base y un poquitito de azúcar azúcar glas. Sí, sí. Un golpe de horno, 7 minutos, 8 minutos. Ya está. Das vuelta y chau. ¿En serio? Sí, es un golazo. Las voy a practicar antes, pero yo sé. Sí, no. Las practico antes, después te llamo y te digo. Y después te voy a pasar un pique que la verdad que en mi casa le estoy dando fuerte a la compota. A mí me gustan los postres de fruta. No soy mucho de comer azúcares ni muchas harinas, salvo los fideos Adria que me fascinan, ¿no? Claro, en casa dejé los Adria. ¿Sí? Sí. Ahora cuando se entere mi marido que yo tengo ceviche, con lo que le gusta el ceviche. Se va a enojar. Se va a enojar. No, y vos sabés que le estoy dando a la compota y las estoy haciendo con orejones, con damascos. Bien, cosas bien, naturales, digamos. Sí, y con tipo pasas de uva, queda muy bueno. Esto, la sal,
que parece que le puse en abundancia. Le pusiste un poquito. ¿Eh? Es poco. No, es poco ceviche, porque, claro, porque el limón y la sal van a terminar condimentándolo. Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser intentar mixar todos los sabores, ¿no? Lo ideal para un ceviche, lo ideal, no quiere decir que quede feo si lo dejas menos tiempo, ¿no? Sí. Pero lo ideal, por lo menos, es que quede 5 horas. ¿Cinco? Cinco. Ah, mira. Hay gente que te dice, no, 15 minutos. Es como el calamar. El calamar o lo haces poca cocción o lo haces mucha cocción. O el pulpo, por ejemplo. Pulpo, claro. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, porque el limón o la lima van cocinando mismo el pescado. Pero acá agarra un sabor que es espectacular. ¿Sabes lo que le agrego yo? Un chorrito. Aceite de oliva de cosecha dorada, pero un mini touch, así. A mí me encanta además los colores que tiene el ceviche. Sí, es un plato súper alegre, colorido. Y acá tengo, por ejemplo, también la pimienta. Ahí. Para que no invada, ¿no? Y lo seguimos mezclando. Así nomás se hace un ceviche. Esta es la receta básica de un ceviche bien hecho, bien logrado. Y delicioso. Contame, Beatriz, mientras esto va reposando, me encanta cómo queda, ya te digo, los colores en la. Bueno, vos sabés, sí. Los colores cuando presentas. Uno come plato, con los ojos primero, ¿no? Claro, es fundamental. Y el ceviche tiene esa alegría bien de esos pueblos, ¿no? Sí, sí. Acá somos como mucho más tranquilos los colores, ¿viste? Ahora, desde últimamente la gente se anima más. Pero hasta hace unos años, ¿viste? Que cocinar era todo también sí. muy. Y muy básico. Conservador, también. Muy básico. A mí me parece que los uruguayos estamos aprendiendo cada vez a comer ahora mejor. Sí, ¿eh? Ahora mucho sí. Mejor. Ya salimos del chivito y de la milanesa. Exactamente. Eso es lo bueno, de las minutas, ¿no? Sí, igual te digo, me parece que nos queda mucho. ¿Sabes lo que me gusta hacer a mí? Un día te voy a invitar. Voy a cocinar yo, te invito. Encantado. A vos. Me gusta mucho hacer ñandú. ¿Ñandú? La carne. ¿Sabes que nunca comí? Ah, es muy delicia. Proteica. Sí, sí. Muy proteica. Sí, sí. Y además, magra. Bueno. Ay, no sabes lo que es. Dije, te voy a invitar a comer ñandú. Me encantaría. Bea, sos una mujer súper polifacética. O sea, desde la política, desde la conducción, desde la moda, desde incluso hasta yo decía, una mujer que tiene un espíritu solidario. Creaste la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia para niños sí. prematuros en el Pereira Rosell. Contame sí, un poco. Que vos lo conocés. Esa aventura que hoy en día es un. Mirá, proyecto yo, ya establecido. Sí, por suerte. Ya hace 17 años con algunos médicos, especialmente ginecólogos y neonatólogos, yo me estaba yendo de. Era directora del entonces INAME, ahora INAU. Sí. Y bueno, los médicos sabían de que a mí todo el tema de la infancia es un tema que me desvela hasta el día de hoy, de la calidad de vida de nuestros niños y todo lo demás. Y me invitaron a fundar precisamente el Álvarez Caldeiro Barcia para que tuviera la atención a los bebés prematuros que especialmente nacían en el Pereira. Y bueno, y ahí arrancamos con un grupo de médicos y quienes no éramos médicos, pero que queríamos colaborar. Y yo soy muy cuidadosa porque apoyo puntualmente y militantemente, salvo en épocas que estoy en campaña política o estoy ejerciendo cargos muy, muy visibles, porque a veces la gente piensa que uno mezcla las cosas. Entonces yo es algo que quiero mucho esa fundación, bien. Que la quiero preservar mucho. Hay compañeros, ahora está la doctora Ana Bianchi, que es una ginecóloga impresionante como presidenta y es una fundación que quiero mucho. Bea, tuviste mucho tiempo en el Senado, ¿no? En diputados. Y ahora en el Senado, que estoy suplente de la calle Pou y del senador Delgado. Vemos que hay cada vez más mujeres en el mundo de la política, pero en el cargo más fuerte que es el de la presidencia. Por ejemplo, guste o no guste, existieron como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la brasileña Dilma Rousseff, Angela Merkel, Michelle Bachelet. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se demoró tanto la inclusión de la mujer a los poderes más altos y cuánta ilusión tenés tú de llegar a eso? Mirá, yo siempre dije, yo milito desde los 17 años, tengo 55, y siempre dije, yo asumo la responsabilidad de ir abriendo espacios para la que vienen atrás. Y bueno,
en realidad es lo que hice desde siempre. Acá tenemos fotos tuyas. Ah, mirá. Sí, yo te estaba tapando la visión. Esa es mi lista, la 2018. Sí. Y ese es mi marido. La verdad, los fideos, sí, sí, ahora no, te voy a decir lo del ceviche porque eres fanático del ceviche. Contame. Y bueno, y creo que acá se ha hecho muy lento, ¿sabes? Muy, muy lento el acceso de las mujeres al poder político. Creo que estamos demorando más que otros países, pero yo aspiro que en la próxima elección, ya con las personas que están queriendo mucho ver presencia femenina en los organismos de decisión, la gente se fije en las listas a ver si realmente le dan a las mujeres el lugar que merecen. ¿Sentís que cuando una mujer es presidenta, por ejemplo Cristina, Dilma o Michelle Bachelet, y hay algo mal resuelto, la crítica es más severa que contra un hombre? Siempre, siempre. Hasta que, a ver, no es porque haya intenciones, deliberadamente se hagan críticas, sino porque al ser como alguien que todavía se ve como ajeno a ese mundo, es como más fácil hacerles críticas. Y al día de hoy todavía, y lo ves cuando una Angela Merkel lo dice, yo miraba el otro día un foro donde estaba la hija de Trump, donde estaba Angela Merkel, que era la moderadora, y la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y hablaban de ese tema, de cómo todavía es mucho más fácil hacer críticas hacia la gestión de unas mujeres, independientemente que no significa que todas las mujeres hacen excelentes gestiones. No, somos seres humanos antes que hombres. Eso, mujer, ni ¿no? que hablar, además siempre digo. El error está. Ni mejores ni peores, diferentes. Es igual. Verdad que hay una mirada diferente de las mujeres en el quehacer político. La experiencia muestra que desde cambian los horarios de las reuniones, porque obviamente la mujer hace que las reuniones sean más temprano, que cambia el lenguaje, ¿no? La presencia de la mujer limita muchas cosas en términos de, bueno, de malas palabras a veces, o comentarios medios banales, ¿no? Ahí el comportamiento cambia de hombres y de mujeres, ¿no? Porque, bueno, el ambiente pasa a ser diferente. Así que sí, yo te digo la verdad, tengo esperanzas, pero no desde el sistema. El cambio viene desde la gente, que está viendo que es verdad que así como hacemos la vida todos los días, en las decisiones de un país tenemos que estar también juntos. Déjame presentar la receta porque tengo mil temas para hablar contigo. Dale. Ceviche, señores y señores, ¿eh? De salmón y de camarones. Generalmente también una cosa que no decía, el ceviche se usa pescado blanco. Una brotolita queda delicioso, un poquito de abadejo queda buenísimo, pero con salmón y con camarones no puedes perder. Te presento la receta del ceviche y nos vamos a la mesa con Beatriz Argimón. La cocina de Kesman es el día indicado. El almuerzo es tu misión. Deslumbralos con tu plato. Póneles todo tu amor. ¡El sabor! La cocina de Kesman es sabor. La cocina de Kesman es pasión. La cocina de Kesman tiene amor. La cocina de Kesman. ¿Ya probaron la margarina Dorita? Se las recomiendo, Probá a Dorita, va con todo, tiene un sabor inigualable. Combinala con lo que más te guste en la cocina y en el desayuno. Margarina a Dorita, muy superior en calidad y en sabor. Además, te cuento que una tostada con margarina a Dorita es más saludable que una sin, por su aporte en nutrientes esenciales como omega 3 y 6 y es una fuente de vitaminas A, D y E. Yo te recomiendo margarina a Dorita porque al ser un alimento de origen vegetal, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. Existen abundantes estudios científicos que lo demuestran. Una tostada con margarina Dorita, una pieza de fruta y un lácteo en el desayuno es saludable y equilibrado para toda la familia. El presidente del Comité Científico de la SEDCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, declaró que es necesario que el público sepa distinguir entre las grasas saludables, que son las insaturadas como las contenidas en la margarina Dorita, y las que se deben dejar de consumir, que son las saturadas presentes en productos como la manteca. Probá margarina a Dorita para hacer tus comidas mucho más ricas. Amigos, ya tenemos todo pronto para servir el ceviche. Simplemente, a manera de, para terminar el plato, picamos un puñadito de perejil, le damos un par de vueltitas más a este ceviche que descansó más o menos 20 minutos, 15. Y le vamos a poner, primero, los limones siempre bien lavaditos antes de usarlos, Así. Y así.
Venimos acá con un gajito y acá hay otro. Entonces, esto lo vamos a usar para la presentación. Vamos a dejarlo acá y vamos a dejarlo acá. Yo no soy un experto en la decoración de los platos, la verdad, Bea. Soy más, más considerado en el sabor. Pero está espectacular, ¿eh? No sabés cómo se viene este ceviche. La verdad, yo le voy contando a la gente, el perfume que invadió tu cocina es espectacular. Es bueno. Siempre con productos de calidad. Y eso que no te esperé con asadito, porque nosotros usamos siempre carne fresca del Novillo Alegre. Ah, mirá, sí, bueno, claro. Carne fresca todos los días, los mejores cortes, la mejor atención. Ahí, por ejemplo, yo elijo ir a la sucursal del Mercado Agrícola, que está toda la gente que me recibe espectacular, me dan... Ojo, a todo el mundo, ¿no? Porque la carne es de primera. Después tenés el clásico local en Avenida Brasil, casi Soca, y tenés también en Punta del Este, sí, Parada sí, 8. Sí. En el MAM hay dos locales, uno que es específico de carnes, de todo, claro, y el otro de fiambrería. Es espectacular. Además aprovechás y paseas por el MAM. Y sí, es un paseo precioso. Precioso. La verdad es un paseo precioso. Bueno, acá tengo entonces los cevichitos para compartir con mi querida Beatriz Argimon. Acá entonces le voy dejando el limoncito. Mirá qué presentación. Qué tool. Prestale atención acá, Pelo. Mirá. ¿Te piache? Espectacular, ¿eh? Ojalá que quede rico de sabor también. Obviamente. Mirá. A ver cómo está. Pero vamos a probarlo. Viste, está la nueva tendencia del hombre que cocina ahora. Dejó de ser el tipo que se queda así en el sillón. Cocina muy bien los hombres. Los hombres que les gusta la cocina. Bueno, voy a probar. Sí, antes yo voy a brindar. Te saqué la emoción, te doy más expectativa, ¿eh? Con vino Traversa, como siempre, el vino más rico que hay. Este es un Chardonnay ideal para aperitivos, quesos blandos, pescados y mariscos. Es un vino blanco, elegante, fresco, balanceado y con un cuerpo voluptuoso. Chardonnay de Traversa, ¿eh? Manjar. El vino de nuestro tiempo, me salud para todos. Me gusta que sea vino blanco. Me hayas esperado con vino blanco, me pareció un gesto impresionante. No te puedes quejar. No, para nada. A ver, probemos esto como está. Voy a probar el ceviche. A ver. Exquisito. Mismo, ¿no? Muy fácil de hacer. Deja el fútbol, haceme el favor. Sí. Y la verdad, con todos los problemas que hay, no es mala. Contame, Bea, ¿cómo puede una mujer... La mamá es la mamá, ¿no? Sí. De los chicos. Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo combina una mujer sus tiempos, sus horarios, para la política, que se entiende muy demandante, y aparte con el resto de las actividades que vos hacés, que también sos una señora muy ocupada? Mirá, en realidad el tema implica tener mucha disciplina. Yo siempre le digo a las muchachas más jóvenes que básicamente se puede hacer todo, pero teniendo una rigurosidad determinada en lo que es el día a día. Y el espacio que uno destina a los hijos es exclusivamente para los hijos. Nada de teléfono celular, nada de estar en otras cosas. Es verdad que durante mucho tiempo la mamá que trabaja carga con ese sentimiento de culpa, pero con el tiempo te das cuenta que una mamá tiene que seguir su vida para precisamente cuando ellos son más grandes poder intercambiar con ellos aspectos de la realidad que si vos exclusivamente durante todo su crecimiento, no te digo en etapas que estés al contrario, claro. Hay etapas cuando son chiquitos que lo fundamental es que estés con ellos, pero ya cuando son más grandes, ellos ya tienen su independencia, vos también tenés que seguir con tu vida, tener tu espacio, porque es un lindo momento de intercambio después con ellos, las distintas miradas sobre la realidad intergeneracional, ¿no? Sí, yo te conozco por mujer mediática, desde el punto de vista político, sí. Hasta que llegaste a la tele, Canal 12, sí. Con La Boca es Mía, que ahí ya nos conocimos y empezamos a coincidir. Compañeros, claro. Sí. Entonces, ¿por qué y cómo se dio esa incursión en el mundo de la televisión? En realidad, yo no llegué al mundo de la televisión por mi militancia política. Llegué básicamente por la militancia social, porque en sus comienzos Esta Boca es Mía estaba muy centrado en los temas sociales, ¿no? Del debate social.
Y claro, desde el punto de vista mediático, yo era una mujer joven que se dedicaba a la política, en un momento donde no éramos muchas. Exacto. Seguimos siendo pocas, pero en ese momento éramos muy pocas. Entonces, claro, las pocas que habíamos llamábamos más la atención, entonces la gente nos visualizaba más. Pero en realidad yo siempre milité por los derechos del niño, por los derechos de las mujeres, todo el tema contra la violencia a las mujeres es motivo de mi militancia de hace muchos años. Entonces llego hasta Boca es Mía por ese lado, más que por ser diputada. Con todo lo que significó en ese momento, en la interna, que yo asumiera y aceptara estar en la televisión. Yo siempre digo... ¿Recibiste críticas o presiones como diciendo... Che, Beatriz, mirá que no ventiles lo que se habla dentro del partido? No, eso no, pero como que no... hubo mucha gente que no le caía bien que yo, además de mi responsabilidad política, hiciera televisión. Y además, mirá, te cuento como anécdota, yo fui siempre medio transgresora, siempre hice medio lo que quise, ¿no? De pronto por eso... pude ir abriéndome el mundo de la política en momento machista, abrí, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes? Los mismos que me criticaban y que decían, pero ¿cómo vas a ir a la televisión todos los días? Y yo les decía, yo siento que estoy mucho más cerca de la gente escucha lo que pienso en todos los temas, más que si estoy acá solamente sentada. Siento que llego a mucha más gente contándoles lo que pienso en todos los temas. Los mismos que me criticaban después de un año, porque si hay algo que fue un éxito, fue y es Esta Boca es Mía. Yo le contaba a Victoria, son los mismos que después me llamaban y me gustaría ir al programa para hablar de tal tema, ¿no? Después que rompimos el hielo de bueno, ¿qué será? Porque además no te olvides que fue un top show de los primeros. No, y aparte, quienes inauguraban el panel. Claro, claro. Éramos todos realmente... una mesa gente power era. Julio Toyos, estabas vos. Impresionante. No, tremendo. Silvia Novarez, sí. Frontante, ¿verdad? ¿Y por qué de temas sociales, de temas cotidianos, de temas con mucha problemática en el sentido de que, bueno, había gente afectada y gente que hablaba de acuerdo a experiencias, etcétera, el pasaje al mundo de la moda? Lo primero que dije cuando entraste a la cocina de Kessman fue, qué elegante. Tenés un estilo de vestimenta que es espectacular, una mujer que siempre está arreglada, bárbara. ¿Va por ahí un poco? No, ya te cuento. En realidad, a mí siempre, desde muy chiquita, el tema de cómo me vestía tenía que ver también con el respeto que tenía que tener si íbamos a un cumpleaños el cumpleaños, si recibíamos gente en casa porque venía gente. ¿Viste? Eso ¿estabas es hablando de Tres a la Moda también? Tres a la Moda, cuando arranca Tres a la Moda es porque después de la crisis del 2012... yo hago una recorrida y veo cómo las mujeres, para sobrevivir económicamente, empiezan a sacar los puntos que habían aprendido cuando eran jóvenes, usaban nuestras lanas, nuestros cueros. Los piques. Todo, claro, para sobrevivir y para que sus hijos no se vinieran a Montevideo. ¿Qué le faltaba a todo eso? Diseño. Entonces yo pensaba, ¿cómo un país como este, que tiene excelentes lanas, excelentes cueros, madera? Madera sustentable ahora. Uh-huh. Piedras que en el mundo son cotizadas. Si tuviéramos diseño... La nuestra, la amatista, ¿no? Claro, que es impresionante, especialmente en el mundo asiático, lo que las valoran. Porque además dicen que son energéticas. Entonces hablé en ese momento con María Inés Strasser y con María Noel. Acá tenemos. María Inés Strasser, yo empecé con ella en el programa de la gente, a la derecha. Claro, seguro. Y a la izquierda de la pantalla, ¿cómo me dice? María Noel Álvarez. María Noel. Ahí está. Y Beatriz en el medio. Que ella es periodista y, bueno, María Inés vinculada al mundo de la moda. Y yo estaba obsesionada y les decía, los más jóvenes, así como se dedican a la comunicación, a la gastronomía, al turismo, empiezan a destinar mirada al diseño. Y es lo que le falta a este país para que haya otra beca de trabajo. Y ahí vas al proyecto de diseñarte. Yo voy a ir haciendo un cafecito. Dale, sí. Ay, pero qué rico. Contame, por favor, pues se viene Canal 5, diseñarte. Sí, ya el año pasado tuvimos un ciclo de 13 programas con diseñarte en Canal 5. Ahora con la incorporación de André... en realidad, Claudia Calache es la directora de lo que se llama Drap Art. Drap Art en el mundo, nace en Barcelona. Sí. Y es el movimiento que tiene que ver con toda la utilización... reciclar todo, o sea, nada se tira, el cuidado del ambiente. Todo se utiliza. Todo.
Entonces la incorporamos porque Uruguay, que es un país natural, tiene muchas posibilidades de desarrollar este tipo de, ya sea de arte, de diseño, de, porque imagínate que en el diseño entra el diseño gráfico, el diseño de estrategias, el diseño de todo el merchandising. Todo. Y ahí es trabajo, muy especialmente trabajo de gente joven y de mujeres. Eso está bárbaro. Y de mujeres. Mirá lo que tengo acá para invitar a mi estimadísima Beatriz Argimón. Café del bueno, del mejor, te diría yo. El Palacio del Café elabora y comercializa café 100% en su especie arábiga. Un café fino de verdad. Para nuestra invitada, para Beatriz Argimón, tenemos un café tostado natural Moka Express con Colombia. Es un manjar. A ver esto. Este momento es como quien va y espera la mejor fragancia. Y cada vez que recurro al paquete, me doy cuenta que el aroma es espectacular. Acá tengo, mira lo que es este café. Es una exquisitez. Dejar por aquí. Y vamos a armar nuestra cafetera. Impresionante, ¿eh? Ahí va. La bocha, bien bajita. Y Beatriz, ahora que se viene la época de la campaña, vas a tener que hacer un montón de kilómetros para sentir la verdadera emoción de manejar. Yo te recomiendo que le pongas a tu vehículo neumáticos Yokohama, seguridad en la calle. Obviamente hay que tener siempre la mejor calidad. Ahí está, ahí las tenemos. A las ruedas, a nuestros neumáticos Yokohama. Y la vas a encontrar siempre en las mejores gomerías del país, naturalmente. Yo elijo siempre Gomería Luco, que queda en José Enrique Rodó 2272. Fundamental cuidarnos a nivel vial, ¿no? Te iba a decir, este año que hay una campaña tan fuerte debido a los accidentes de tránsito, el tema de los neumáticos es todo un tema, que a veces uno lo pierde de vista, ¿no? Es. Totalmente. Hay que llevar con un control, etc. Es verdad. Seguime contando de Diseñarte, por favor. Bueno, Diseñarte es como... ¿Viste cuando vos podés desarrollar lo que te gusta sin perder lo que es? O sea, yo soy política de vocación, así me defino, pero yo puedo trasladar al mundo político la necesidad que se visualice el tema del diseño, el diseño de muebles, el diseño de joyas con nuestras piedras, ¿no? A ver, tirarle piques también a la gente para aprovechar sus cosas y para... Cuando le querés lavar la cara al hogar, tener los recursos con la enseñanza. Y saber que acá hay cosas de excelencia, ¿viste? Pero desde lo público también eso se tiene que mirar, porque tú tenés que propiciar esa industria, especialmente, como te digo, con componentes de las nuevas generaciones. Y cuando tienen que acceder a un crédito, tenés que saber que el diseño tiene, por ejemplo, muchas veces que comprar un software. Y que comprar un software... implica, claro, poder acceder de pronto a una línea crediticia que te permite adquirirlo y vos podés desarrollar tu emprendimiento. Bueno, todo eso desde lo público todavía no se ve. ¿Cuándo comienza? Diseñarte empieza ahora en fines de junio. Fines de junio. Entonces, Canal 5, Diseñarte con Beatriz Argimón. Vas a tener la posibilidad de aprender mucho y cómo aprovechar las cosas que por ahí no le das mucha bola y querés... sacar lo mejor. ¿Qué pinta tiene este café? Para seguir teniendo esas cosas que a veces te cuesta desprenderte, ¿no? Ah, me gusta porque a nivel de cariño. No falta nada acá en esta cocina. Hay de todo. Hay de todo. Bueno. Además, ¿sabes qué, Martín? Me encontré con un equipo bárbaro de producción y muchos conocidos. ¿Viste, además, no? Sí. Una barra bárbara tenés. La verdad acá. Que la cocina de Kesman es. Impresionante. A mí me encanta venirme los sábados, todos los sábados acá, ¿viste? Uno dice, ay, laburas tanto de lunes a viernes, quizás. Y el sábado por ahí querés quedarte en tu casa. No, yo quiero venir acá. La cocina de Kesman y encontrarme con todos mis compañeros, que son espectaculares. Y cuando venga el bebé, ¿también vas a la papilla, todo lo vas a todo, hacer vos? Todo. Oh. En casa yo cocino y me ocupo de toda la cocina. ¿Eh? Pero te soy honesto, cocino y lavo el plato, lavo la fuente. Me di el gusto de comprarme un lavavajillas, no te voy a mentir. Bueno, está bien. Una enyuta que anda de novela. Y el resto, todo con las dos manitos. ¿Verdad? ¿Siempre te gustó? Siempre. Me fui a vivir solo muy joven, a los 21 años. Y ahí había que aprovechar todo. ¿Viste cómo el diseñarte con todas las cosas? Sí, bueno, claro. Yo tenía que rediseñar la heladera. Bueno, vos sabés que en el mundo, todo el tema del diseño, de cómo se visten los chefs, es un tema.
cómo se diseña, porque cada chef quiere su, tiene su propio estilo, claro. El estilo de las cocinas, que nosotros no estábamos habituados a esas cosas. Exacto. Ahora las islas están de moda. ¿Viste? Claro. Bueno, y acá hay gente que lo hace muy bien. Hay mucho talento en este país y está bueno ir a la búsqueda de ese talento y ayudarlos. Claro, ¿no? Porque es trabajo. Te voy a seguir en diseñarte. Dale, voy a aprender muchísimo. Sí. Voy a ir cerrando el programa, pero no sin antes darte un par de regalitos, porque la verdad que me encanta que hayas tenido un rato para con nosotros. El café del Palacio del Café, que es espectacular. Y te invito a conocer la línea de maquillajes Baoligi. Tú no lo necesitas, el lema, porque dice más bella, más fácil. Pero preciso, a esta altura de la vida, preciso. Bellísima, remoque. Beatriz, mira lo que son. Son productos. Mirá qué lindo, qué linda presentación. Gracias. ¿Viste lo que te digo del diseño? Sí, le quiero mandar un abrazo grande a Gianni, a Matías, que la gente de Baoligi que han confiado en nosotros. La verdad que es espectacular. Y todas las mujeres que han venido a la cocina de Kesman se fueron fascinadas con estos productos. Baoligi, precioso. Y bueno, yo me voy al Palacio del Café generalmente, ahí a Bacacay a tomar un cafecito siempre, así que me viene bárbaro. Ahora lo tenés en tu casa. Perfecto. Yo quiero mandarle a toda tu familia un beso enorme. Muchas gracias, Bea. Y agradecerte este espacio que la verdad, yo te vi, yo te digo, por tele, digo, yo no puedo creer esto de Martín. Y ahora veo que no solo te gusta, sino que además... Lo disfruto inmensamente. Lo disfrutás impresionante y lo haces disfrutar al que viene también. Muchas gracias, Bea. Si no nos viste en vivo, no te preocupes, nos ves on demand. Entrá a tiempotv.uy, nos ves cuando querés. Te espero el sábado que viene, como siempre, acá a las 12 en la cocina de Kesman. Un abrazo. Gracias, Bea, por venir. No, a vos.